Amén. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Amén. Y dice que más. Y las puertas del infierno ni de la muerte prevalecerán contra ellos. Amén. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en toda la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te rogamos, te damos gracias por tus ojos, que seamos ministrados ahora por tu palabra a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que nos exhorte, nos consuele, nos edifique, Señor. Que también envío tu palabra para la salvación del que no la tiene, Señor. En el nombre de Jesús, Señor mío y Dios mío, bendícenos por amor de tu nombre y ministranos ahora a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, por respeto y reverencia te lo pido, porque usted es Dios y nosotros ovejas de tu prado. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse dando gloria a Dios. Un saludo fraternal a mis compañeros de milicia que están aquí en la plataforma y a todos ustedes, hermanos. Amén. Gloria sean dadas al Señor. Quisiera hablar sobre la iglesia del Señor. El porqué de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros sabemos de que el enemigo de Dios fue el primero en generar una división. Y se atrevió a hacer una división en el reino de los cielos. Ahora, ¿cuánto más aquí? Amén. Por eso los que hacen divisiones son hijos de no de Dios. Amén. Ya sé que les voy a comenzar a caer mal, pero les voy a decir la verdad con mucho respeto. Amén. Y él la hizo y se llevó, dice la Biblia, la tercera parte de los ángeles del cielo. Amén. Era el que examinaba la música en el cielo. Amén. Era un querubín, era un guardián, era como un supervisor de la música del reino de los cielos. Él componía música a Dios. Amén. Y tenía sus orquestas. Amén. Pero de tanto esplendor que tenía, él creyó que quería ser semejante a Dios. Mire que no dijo igual, semejante, porque dos cosas pueden ser semejantes pero no igual. Amén. ¿Verdad? Y entonces él buscó ser semejante, o sea, no le bastó la gloria que tenía, pero él quería ser semejante. Amén. Y eso le costó caro, porque Dios lo echó del reino de los cielos. Y él creyó que se iba a quedar bonito, así como lo echó. Pero la Biblia dice que Dios lo quemó. Amado, una cosa quemada es fea. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Como espíritu tiene potestad de transformarse hasta en un perro y transformarse en una persona. Bueno, que sea, pero en su realidad es feo, es espantoso. Amén. Y también Dios hizo algo con él, lo agarró y lo tiró abajo. Amén. Pero también agarró los instrumentos de él y se los tiró encima. Alabado sea el nombre del Señor, como diciéndole Dios con su música a otro lado.
Porque a Dios no se le ha acabado la inspiración. Alabado sea el nombre del Señor. Porque muchas veces se compone un himno, ¿verdad? Y dice, yo lo compuse. No, el Espíritu, si fue real de Dios, el Espíritu Santo fue el que lo inspiró. Es lo mismo la palabra de Dios. Uno la predica, pero el que le da la inspiración a uno para predicar es el Espíritu de Dios. Porque si no es vacía. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, uno no puede decir, oh, qué super mensaje. No espérese. Amén. ¿Por qué? Porque uno es como esas bocinas. Si le quito el micrófono, ya no suena. Y si Dios nos quita la unción, ¿qué vamos a hacer? Amén. Porque la palabra de Dios es ungida. Y donde tiene efecto es en los labios de los ungidos. Amén. Entonces, Dios tenía su plan. Un propósito, o sea, y los llevó a todos esos. Ok, lléveselo. Yo tengo otro plan. Amén. Y fue la creación del ser humano. Pero, ¿qué sucede? Que la Biblia dice que nos hizo un poco menor que los ángeles. Amén. ¿Por qué? Porque también Dios sabía que esa creación le iba a fallar. Pero esta creación no iba a quedar postrada como la primera. Amén. Sino que podía ser reconciliable. Gloria a Dios. El porqué de la envidia del diablo contra todo ser humano. El porqué. Porque él anheló ser semejante al Altísimo. Pero nosotros ya de fábrica venimos semejantes. Amén. Hagamos al hombre a nuestra imagen y eso le costó el reino de los cielos al enemigo de Dios y de nosotros, pero nosotros venimos de fábrica. ¿Qué les parece? ¿No se alegra? Amén. Entonces él buscó la caída del ser humano, la buscó y la encontró. Y en el juicio que se celebró en el huerto del Edén, amén, encontró la decepción el enemigo de Dios, porque él creyó que el ser humano iba a correr la misma suerte de él. Santo, echado y fuerte, condenado y perdido y todo. Pero no, se encontró con algo que en el juicio que se hizo en el huerto del Edén se interrogó a la mujer. Interrogó al hombre. Gloria a Dios. O sea, díganme ustedes, le digo a la mujer, dígame usted, porque usted pecó. Bendito sea el Señor. Usted estaba en un ambiente donde no había reggaetón ni nada de eso. Amén. Porque usted pecó. Y lo más que pude decir, la serpiente me engañó. Amén. Y Adán, y usted, ¿por qué pecó? La mujer me engañó. O sea, recriminó a Dios y le dijo a la mujer, ¿qué me diste? No se lo hubieran dado si no lo hubiera pedido. Amén. Así están los muchachos, dan mi esposa, Señor, y después que se la dan, después no se la aguanta. Y lo mismo la muchacha, dame mi esposo, Señor, dame, y se lo da y ahora no se lo aguanta tampoco. Amén. Entonces, ¿verdad? Se tiran la bola uno al otro, ¿verdad? Pero al enemigo de Dios, que estaba ahí, según él, celebrando, puesto en pie, con el pecho erguido, eché al hombre abajo. Dios se le quedó viendo y le dice, ¿qué victoria usted alcanzó con eso? Usted no sabe que delante de mí, o sea, de su presencia, usted tiene que vivir arrastrado.
Usted no puede estar en pie, usted está arrastrado porque ya desde allá lo tiré abajo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, Dios elaboró el plan de reconciliación para el ser humano. Y no lo dejó postrado, sino que lo reconcilió con él. Amén. Y dice que el enemigo desvistió a Adán y a Eva. Los desvistió porque estaban vestidos de santidad. Sí, Señor, amén. Amén. Hasta cuando pecaron y se vieron que estaban desnudos. Ve, ¿y por qué antes no? Porque antes no veían eso. Estaban vestidos de santidad. Pero es lo que Dios hace, es esto. El diablo desnuda y Dios viste. Por eso yo no creo en cristianos desnudos. Amén. Porque el gadareno estaba desnudo. No lo sostenían cadenas ni grillos. Pero dice la Biblia que cuando el Señor lo libertó y vinieron a verlo, lo encontraron vestido. Amén. No puede ser posible que usted diga que es cristiano y es cristiano y ande desnudo. No lo han libertado todavía. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Dios le promete al ser humano un rédito. ¿Por qué el pecado no es una mancha que se pega en la ropa? Jeremías lo hace ver en el capítulo 2, verso 22, dice: aunque amontones jabón sobre tu cabeza y lejía sobre tu cuerpo, la mancha de tu pecado estará delante de quién, de Dios. Amén. O sea, no es con cosas humanas que se limpia el pecado del ser humano, no es con cosas humanas. Si usted quiere, le da la vuelta 100 veces a Estados Unidos y Dios no lo perdona. Amén. Ve, porque hay religiones que le dicen: camínese de aquí hasta allá o venga de rodillas. Eso no le perdona nada. Por eso Dios le puso al Redentor un nombre que está sobre todo nombre. Y en ese nombre vamos a cantarlo. Amén. Y nosotros vemos que al enemigo se le iba a comenzar a poner las cosas difíciles. Amén. Amén. Se le iban a poner las cosas difíciles. ¿Por qué? Porque Dios comenzó a preparar el camino. A preparar el camino. Y levantó un pueblo, que es el pueblo de Israel. ¿Verdad? Lo levantó para traer al Mesías. Amén. Y a mí lo que me llena de gozo es esto: que el enemigo solo ve que Dios va haciendo las cosas, pero él no sabe para dónde vamos. Aleluya. Amén. Y Dios comenzó a preparar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel iba a sufrir por causa de la venida del Mesías. Porque el enemigo de Dios, cuando oyó que en Génesis 3, el verso 15, que Dios le dijo al enemigo de Dios que de la mujer nacería quien le iba a aplastar la cabeza. Por eso es, miren, siervitas del Señor, hermanas, con respeto se los digo. El enemigo de Dios es enemigo del hombre, pero 7 veces más enemigo de ustedes. Porque el Señor estableció una enemistad directa, porque dijo: y pondré enemistad entre la serpiente y usted. Amén. ¿Por qué? Porque cuando una mujer queda embarazada y es una hija de Dios, él sabe que lo que van a hacer ahí es un hijo de Dios. Y que él no sabe lo que va a pasar cuando ese nazca y crezca. Amén. Entonces va a buscar cómo hacer tropezar a la mujer. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces,
La historia se va desarrollando en el Antiguo Testamento. Dios va dando muestras de su grandeza, de su poder. Y seguro el enemigo diciendo, ah, sí, pero si es el Dios directo. Dime Jesús, aleluya. Ese es el Dios directo, ese es superior a mí, ¿verdad? Pero Dios tenía preparado a su Hijo. Amén. Jesucristo es el Dios visible. Le dijeron a él, muéstranos al Padre. Y él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El libro de Hebreos dice que Jesús es la sustancia misma del Padre. Amén. Entonces, nosotros vemos de que Dios envió a su Hijo. Y seguro el enemigo de Dios, como conoció a Jesús, porque el enemigo de Dios conoció a Jesús. Y tan es así que a mí me da una lástima de ver que los demonios confiesan que Jesucristo es el Señor y el ser humano no. Eso es así. A él le decían, tú eres el Hijo de Dios viviente. Sí, Señor. Y él le decía, se callan. Porque aquí no estoy como ustedes me vieron allá, aquí estoy como un ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, para que el enemigo de Dios no dijera que el Padre Santísimo lo venció, Dios encarnó a su Hijo y lo limitó de sus poderes. Jesús renunció al cielo y se vistió de nuestros harapos, de nuestra carne, y no vino a nacer como un magnate. Vino a nacer a un establo y lo acostaron en las canoas donde comían los animales, con el permiso de los burros, de las bueyes y de las vacas. ¿Y sabe por qué vino a nacer en un establo? Porque así era nuestro corazón cuando estábamos sin Cristo. Hecho un establo, solo animaladas. No les gusta, ¿verdad? No les gusta. Y se lo puedo probar. El corazón del ser humano, uno se lo entrega al Señor y uno llora, ¿verdad? Y el Señor, le entregué mi corazón al Señor. Qué gran cosa le entregamos, un tanque séptico. Porque el Señor dijo que del corazón salen ¿qué? Los pleitos, las iras, adulterios, fornicaciones y todo lo que usted ve ahora en el mundo. Amén. Pero mire lo que le pide Dios a usted que le entregue. Para hacerlo un palacio, para hacerlo una morada para él. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero Jesús vino con un propósito de salvar las almas. El Señor dijo, yo he venido para salvar las almas. Número uno. Y número dos, dijo, vengo a deshacerle las obras al diablo. ¡Gloria a Dios! Amén. Usted sabe que ese es un grito de guerra. Sí, Señor, así es. Yo vengo aquí para deshacerle las obras al diablo. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque nos viene a enseñar a nosotros que una persona sometida a Dios pone al diablo en su lugar. ¡Aleluya! Hay hermanos que viven sin haberse ido al infierno, viven atormentados por el diablo. Amén. Viven atormentados de todo. Están atormentados. ¡Ay! ¡Qué susto, qué miedo! Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y nosotros vemos de que Dios viene montando la plataforma de algo, y una sorpresa para el enemigo. Que él no pudo interpretarla cuando vio allá en el huerto del Edén que Dios le abrió el costado a Adán y le sacó una mujer. Amén. Eso no, el enemigo no lo pudo interpretar, y hay muchos teólogos que todavía no. Amén. Y entonces, ¿qué sucede? El sueño de Adán viene a representar que la muerte de Cristo. Y la herida en el costado
es el nacimiento de la iglesia. La iglesia no nació en Pentecostés, surgió. Pero la iglesia nació en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió y le hincaron el costado, allí, al pie de la cruz del Calvario, cayó la iglesia. Dio a luz a la iglesia. Porque dice que salió agua y sangre. ¿Y qué es lo que sale cuando nace un niño de la mujer? Agua y sangre. Eso no lo vieron los humanos, pero el diablo vio cuando cayó. Y lo que el Señor le había dicho a Pedro: y sobre esta roca, o sea, sobre él, edificaré mi iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y de una vez lo dice: y las puertas del infierno ni de la muerte le podrán hacer frente. Porque allá en Apocalipsis dice: yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Amén. O sea, el ser humano que se condena es porque quiere, pero no porque no hay una salida, un escape a no condenarse. Dios no ha enviado a ningún ser humano al infierno. Todos los que están ahí es porque tenían complejo de chicharrón. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios le tenía la sorpresa al enemigo de Dios. Amén. Y comenzó aquel hombre a caminar por las calles de Jerusalén y de otros lugares, echando fuera demonios. Amén. Ya los demonios tenían que salir huyendo y decirle al enemigo de Dios: que va, ese hombre nos está echando. ¿Ves? Y él echaba fuera demonios, y seguro la muerte, que es socia del diablo, riéndose del diablo y diciéndole: a mí no me ha hecho nada, espérate. Exacto. Amén. Amén. Y entrando en la ciudad de Naín, va viendo donde viene una mujer viuda llorando a su único hijo, que se había muerto. Óigame, muchacho, vea lo que vale la pena ser un buen hijo. Vea lo que vale la pena ser un buen hijo. El hijo que honra a su padre y a su madre tiene bendición de Dios todos los días de su vida. A usted le está yendo mal por malcriado. No creerse que yo soy hombre solo porque tiene unos pelillos en el bigote. Amén. Bueno, pero no voy a hablar de eso, que no se sientan mal. Pero Dios, el Señor, vio a la mujer. Usted sabe que venga una madre llorando a su hijo, que ya era viuda, único hijo, que lo que del panorama que se le presentaba era o prostituirse o mendigar. Amén. Bendito sea Dios. Y que pase un hombre que nunca ha visto en la vida, la toque y le dice: no llores. No llores. No llores. Amén. No llores. ¿Usted entiende lo que le quiero decir con repetir eso? Te está llorando porque quiere. Porque en Cristo hay consolación. En Cristo hay consolación. No dijo: me iré y no los dejaré huérfanos, me enviaré otro qué? Consolador. Entonces, ¿para qué es el consolador? Gloria al Señor. Ve que no sabemos usar a lo que Dios nos da, ¿verdad? Nos ahogamos. Y Dios le dice: no llores. Amén. No llores. Y la muerte venía sentada encima del féretro del muchacho. ¿Ve? Y entonces ve, ¿usted sabe por qué fue que lo tocó el féretro, el Señor? Es que todo en la Biblia tiene un porqué. Amén.
Toda la Biblia tiene un porqué. Tocó el féretro. Y los que lo estaban llevando, lo bajaron. Pero al tocar el féretro, al primero que bajó fue a la muerte. ¡Sí, amén! La primera que se hizo tirada de ahí fue la muerte. ¡Gloria a Dios! Y nosotros vemos que después llega el Señor y le dice, levántate. ¡Alabado sea el nombre del Señor! Y con la hija de Jairo, con solo que la muerte lo vio así, ya me voy. Y a la hija de Jairo le dijo, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. ¿No? Y lo murmuraron porque dijo, no está muerta, solo está durmiendo. Amén. Sí, claro, ya el vio donde la muerte iba como un rayo para afuera. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! Va, hermano. Y entonces ahora el diablo le dice a la muerte, se ha puesto la cosa dura con ese hombre ahí. ¿Ah? Y más dura se le iba a poner después. Amén. Y nosotros vemos de que todavía abusó más la muerte con el amigo de él, Lázaro. Amén. Y le dijeron a Jesús, y Jesús, ya voy, digamos que ya voy. No se preocupe. Y entonces las hermanas de él lo querían mucho al Señor y amaban a su hermano también. Amén. Y cuando Jesús llega a la aldea de donde vivía Lázaro, sale Marta a recibirlo y le dice, ay Señor, ¿ya para qué vino si mi hermano tiene 4 días de muerto? Y él mismo le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¡aleluya! El que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es grandioso, hermano. Esto es grandioso. ¿Por qué? Porque cuando él le digo, ¿dónde le pusieron? Y lo llevaron y les digo, quiten la tapa de la de la tumba, era una piedra, quítenla. Gloria a Dios. Las mismas hermanas que lo amaban le dijeron, ¿y es ella? Aleluya. ¿Y es ella? Pero el Señor no les estaba preguntando si es ella. Aleluya. Es la única vez que usted va a oír que Jesús gritó. Amén. Gloria a Dios. Gritó, clamó, dice, a gran voz. Lázaro, ven fuera. Y desde esa vez quedó la muerte sorda. Ella no oye la voz de nadie. Se lo lleva, aunque le diga que no me lleve, se lo lleva. En un pueblo donde yo estuve había un hombre que era un hacendado y malo. Y una vez unos jóvenes fueron y le dejaron un tratado a la casa de él, y vea qué cosa, él tenía unos Doberman, perros Doberman entrenados para matar gente. Y cuando él vio que los muchachos llegaron, le soltó los perros. Y los muchachos se quedaron parados viendo, ay, y haciéndole cariño, y los perros. Y él les gritaba, ataquen, ataquen, ataquen. Y los perros. Jugando con los dos muchachos. ¿Por qué? Porque cuando hay un propósito de Dios, hay una manifestación de Dios. Y Dios le estaba enseñando que la fiereza ante la santidad nada tiene que ver. Amén. Gloria. Le dejaron un tratado, lo agarró, lo rompió y los trató mal y se fueron ellos
al día siguiente, vea usted si era miserable que andaba descalzo para no usar zapatos, no gastarlos. Y se metió un clavo en el pie y se le cangrinó el pie. Entonces, como es un hombre de dinero, montaron el quirófano en la misma casa de él. Y él dijo: no me amputen el pie, no me lo amputen. Como el que paga pide la canción que quiere. ¿Ve? Entonces ellos le fueron raspando el hueso. Pero llegó el día de su muerte, la noche de su muerte, y Dios permitió que oyeran ellos el diálogo que él tenía con una persona que estaba dentro del cuarto y que no se veía. Y él le decía: ¿para qué me vienes a llevar? Yo te doy dinero que me pidas. Y después volví a repetir: bueno, te doy la mitad de mis riquezas, no me lleves. Dios, aleluya. Te doy todas mis riquezas, no me lleves. Mira, toda mi tierra, todo mi dinero, todo es tuyo. Estaba oyéndolo hablar a él. Y después de un grito de eso, la tumba gritó: ¡no me lleves! Porque la muerte seguro, cuando él le decía: ¡ah! ¡Ah! Porque quedó sorda. Y la única voz que la muerte oye es la del Señor. Y de sus ungidos, alabado sea el nombre del Señor. Porque todavía hay muertos resucitando. Alabado sea el nombre del Señor. Yo viví esa experiencia y yo casi me desmayo. ¿Por qué? Porque estábamos en un culto y una mujer llegó con una niña muerta. Y allá, una persona. Llevar un muerto a una iglesia o algo así, meter problemas a la iglesia y todo con las autoridades. Sí, Señor, amén. Amén. Y yo la vi. Yo le digo: ¿qué le pasó a su niña? Me dice: está muerta. Le digo: ¿está segura? Dice: sí. Ella murió hace como 2 horas. ¿Y por qué ahora viene aquí? Dice: porque Dios me dijo que viniera aquí. Y le dije: bueno, está bien, entonces si yo le digo, no hay discusión. Le dije a una hermana: coja a la niña. Y la cogió. Aleluya. Y le dije yo al Señor: usted la envió aquí a ella. Y yo lo que le voy a decir a la muerte es: suelta esta vida ya. Y abrió los ojos y dijo: mamá. Todo nombre, y él venció al infierno y a la muerte. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. La mujer cayó desmayada y yo un poquito, porque yo nunca había visto eso, o sea, no lo había vivido. Y yo me quedé asustado de ver qué tan instantáneo fue eso. Qué tan instantáneo. Hoy la mamá de esa muchacha es pastora nuestra. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, entonces cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, le habla a los suyos y les dice: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada. Ahora, porque se la dieron. Si Jesús no hizo ningún negocio con el diablo por las almas, no, él negoció con su Padre. ¿Por qué? Porque ya no se había juzgado. Dios no se había juzgado por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se acabó. Y una vez reos de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero después dice: la dádiva de Dios. Mírate. Gloria a Dios. Amén. O sea que nosotros vemos de que el Señor
venció al diablo y a la muerte. Amén. Amén. Lo he dicho y se lo digo a ustedes hoy. La apariencia de Cristo en la cruz del Calvario, ese hombre que lo desfiguraron todo, que quedó clavado y amarrado en la cruz del Calvario, y que la gente decía, a otro salvó y no se pudo salvar él. Esa es la condición del hombre en pecado. Desfigurado por el pecado, impotente, incapaz de impedir la muerte y todo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Señor nos había dicho antes de ir ahí, he venido para darles vida, y vida en abundancia. Que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, vivirá, vivirá. O sea, la muerte no le iba a hacer daño. El mismo apóstol Pablo dice, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Lo mejor que le puede pasar a uno. Amén. Y nosotros vemos de que el Señor ahí clavado es la apariencia del hombre pecador, donde lo cobija la muerte, terror y espanto de eso. Amén. Pero el Cristo resucitado es otra cosa. Amén. El Cristo resucitado habla de la nueva criatura. Amén. De la nueva criatura, donde la muerte ya no es. Gloria a Dios. Terror ni espanto para él. Amén. Una nueva criatura. Por eso es que habla de modo, de manera que si alguno está en Cristo, ¿cómo es? Amén. O sea, la vida de pecado, de ruina y de espanto pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero voy llegando a donde voy. Cuando le dijo a Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y usted sabe que es ver a Jesús acompañado por una pandilla, por una mara, por una ganga de 12, que nadie daba nada por ellos. Amén. Y seguro el enemigo de Dios viendo, dice, que va a saber Jesús quiénes son esos hombres. Amén. Pelioneros, usted niña la historia de cada uno de ellos. Dios mío, se hizo acompañar de gente no muy buena. Ese discípulo que escribe, hijitos míos, amados los unos a los otros, ¿sabe cómo le decían? Boanerges, quieren decir los hijos del trueno. Mire usted, si los tocaban sonaban. Amén. Simón es una hierba seca que se lleva el viento. Eso quiere decir el nombre de Simón. Simón Pedro. Amén. Hierba seca que se lleva el viento. Simón. Por eso cuando Jesús le dijo, Simón hijo de Jonás, en San Juan 21, él se sintió mal. ¿Por qué? Porque ese era su nombre antiguo. Amén. Se dejaba llevar por la ira. En la historia de Pedro dice que en las noches se iban a las tabernas, como decir hoy las discotecas, y se armaban los pleitos, y él no se sentía feliz si no peleaba con seis. Amén. Judas el Iscariote, Judas el Iscariote, nació en un pueblo que había en esos lados, que era de sicarios. Y la palabra Iscariote quiere decir sicario. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, era capaz de vender a cualquiera o venderse por dinero, y lo hizo. Amén. O sea, usted puede ver quiénes lo estaban reuniendo. Mateo, ¿quién era? ¿Un ladrón? Porque era un cobrador de impuestos. Amén. Natanael, ¿quién era? Un israelita de esos ortodoxos acérrimos. Y cuando le dijeron a Andrés que había encontrado al Mesías, ¿de dónde es él? ¿De Galilea? ¿Y habrá salido algo bueno de Galilea? Porque Jesús venía de una barriada caliente que se llamaba Nazaret. Amén.
O sea, vea el cuadro de la visión humana, ¿no? Sí, señor. De quién estaba acompañado y quién era el hijo de un carpintero. Sí, los mismos fariseos le dijeron que usted es hijo de fornicación. Sí, señor, aleluya. Amén. Sí, o sea, sin atractivo. Sin atractivo. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros vemos a esos 12 con él caminando. Yo creo que en el único día que estuvieron de acuerdo con Jesús fue cuando entró al templo y que cogió una soga, le formó un azote y comenzó a darle. Eso sí, van felices, porque hacía tiempo no peleaban. Y yo creo que Jesús iba volcando y ellos dando el remate, ¿no? ¡Eso, maestro! ¡Tome! ¡Eso, maestro! ¡Tome! ¡Siga volcando! A ver quién se va a tocar en el pecho. ¡Amén! ¿Ve? O sea, esa es la única vez que estuvieron de acuerdo. Pero no les cayó bien cuando le digo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entre ellos mismos, se iban dando. Juan y Pedro se llevaban una, pero buena, porque querían pelearse entre ellos. Mire si es en San Juan 21. Jesús ya resucitado. Le profetiza a Juan, a Pedro, de la manera en que iba a morir, y le dijo, tú antes te seguías, pero ahora va a venir otro que te va a seguir y te va a llevar a morir. Pedro entendió que estaba profetizándole la forma en que iba a morir. Y Pedro se queda viendo a Juan. Y le dice, ¿y ese qué? ¿Cómo que me voy a morir? ¿Y ese cómo va a morir? En el idioma nuestro, ¿qué le importa a usted si quiero que viva? ¡Aleluya! ¡Vive Jesús! En el huerto de los olivos, cuando fueron a aprender en el Getsemaní al Señor, andaba hermano, y dice que cogió la espada y le voló el pilazo a Marco, pero no era para piarle una oreja, era la cabeza con las dos. Pero falló. Amén. O sea, que nosotros vemos que no estaba bien acompañado. Amén. No estaba bien acompañado. Y la apariencia de él caminando por las calles de Jerusalén y otras calles donde lo veían con 12, apártense, porque esos son capaces de matar a cualquiera. Amén. Pero esos 12 eran las columnas. Porque el enemigo dice, ¿qué van a hacer estos pelados con cualquier cosa? Amén. Pero cuando el Señor le hace la declaración a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, alabado sea el nombre del Señor, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque él las iba a doblegar, él las iba a vencer. Alabado sea el nombre del Señor. Y antes de que él irse para el cielo, le dice a los suyos, vayan, entren en Jerusalén y no salgan de ahí. No salgan de ahí hasta que sean de lo alto, el cielo de lo alto. El consolador que yo les dije que iba a venir va a llegar ahí. Amén. Mire, yo quiero hacerles ver algo a ustedes en esta mañana. Yo no sé si a usted lo ha bautizado o no lo ha bautizado el Espíritu Santo. Porque hay muchos que dicen, ay, cuando sea la voluntad de Dios, no, la voluntad de Dios es ya. Ya. A los únicos que se dijeron que esperaran fueron a los discípulos y a los que estaban en el aposento alto. Sí. Se les dijo, esperen que venga. Sí. Pero ya vino. Sí. Ya descendió. Sí. Está con nosotros. Sí. Está aquí. Está en tu vida. Sí.
El Espíritu de verdad, dice, estará con vosotros. ¿Quién? Amén. O sea que los que no lo tienen es porque no lo quieren. Porque el Señor dijo también en la Biblia, dice, que si Dios, si un hombre, un niño le pide a su papá un pedazo de pan, no le da una serpiente, ni una víbora o algo así. Y dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Que no lo tiene porque no lo quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Ay, en Panamá me busqué un problema serio yo con una ancianita, porque estaba triste porque la hija de ella se entregó en la convención de Panamá y la bautizó el Espíritu Santo ahí, y ella vivía en una finca, y un hermano me dijo, vamos a visitarla, vamos. Y fuimos, y el hermano estaba hablando con ella, y en la finca había unos palos de mango, y yo me fui a ver los mangos. Le dije yo, voy a comer mango, voy a ver todo el palo selecto para subirme. Y no bajarme de ahí hasta que me coma un montón. Cuando ya yo estaba planificando, ¿verdad?, subirme, me dice el hermano, hermano Manuel, venga. Y llego y yo le digo, sí, ¿cómo hago yo para consolar a Berta? Digo, ¿qué le pasó a la hermana? Dice que cómo es posible que ella ha estado pidiendo el Espíritu Santo y no se lo da el Señor. Y su hija llega, se entrega al Señor y ahí mismo en la convención la bautiza. Que Dios hace acepción de personas. Y yo le dije, ¿usted dijo eso? Y me dice, sí. 6 años tengo de estar ayunando y orando para que el Señor me bautice, y no me bautice. Viene ella, se entrega y ya está. Entonces, yo llegué y le dije, ay, qué lástima, hermana Berta, ¿por qué? Aguantó hambre 6 años usted. Y se enojó la anciana. Usted me está faltando al respeto, usted quiere decir que yo estaba perdiendo tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Le digo, dígame una cosa, el que no es salvo ahora, ¿por qué es? Porque no quiere. ¿Por qué? Porque ya Cristo vino. Le digo, ¿y usted como hija de Dios no tiene el bautismo del Espíritu Santo? No, porque no quiere. Aleluya. Porque seguramente cuando usted siente que el fuego de Dios está descendiendo, le dice, Señor, no me toque al suelo. ¿Quién le dijo? Seguramente cuando usted siente el fuego de Dios y usted siente que se estremece, ay, Señor, que no sea mi carne. Entonces, ¿lo quiere o no lo quiere? ¡Aleluya! ¿No está viendo usted que a la presencia de Dios tiembla la tierra? ¿Cuánto más esta carne? ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¡Aleluya! Y yo le dije, pues por eso es, usted no lo tiene porque usted no lo quiere. El día que usted lo quiere, no le pone condiciones de cómo, que quede en esta pose, que quede en esta otra pose. No, 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 no. Haga lo que quiere. Tíreme y ruédeme por donde le haga gana, pero bautízame. Y llega y me dice, pues ahora yo lo quiero. Le digo, de verdad, de todo corazón. Me dice, sí. Y sin, ¿cómo se llama? Sin condiciones. No, sin condiciones, como quiera. Levante sus manos. Y si usted dice verdad, lo hace el Señor hoy. Digo, Berta, reciba el Espíritu Santo. Y fue dando vuelta, que yo debajo de una mesa hablando lengua. Y yo me fui a comer un mango. Porque se lo tiene, Dios se lo da. No tiene que pagar nada. Lo que tiene que hacer es abrir el corazón de verdad. Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés y surgió lo que le tenía miedo el diablo, hermano. Surgió la iglesia. Y para darle el primer golpe por las mandíbulas al diablo, se levantó un hombre que negó al Señor.
y le dijo a la gente, porque la gente oyó el estruendo. Amén. Y le dijo a la gente, estos no están llenos de moscos, sino que lo que dijo esto, comenzó a darle un mensaje histórico, doctrinal, evangelístico. Amén. Y en ese día le arrebataron 3,000 almas al diablo. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué al predicar se convierten? Ah, sencillo, hermano. Hay tres palabras griegas que hablan de eso. El agorazo. Agorazo da a entender del que va a comprar al mercado esclavos. De a comprar esclavos. El esclavo viene atado con cadena de mano, cuello y a pie. Entonces el comprador dice, me llevo este, como fue, como hizo Potifar con José, ¿verdad? Entonces lo saca del mercado a la calle, eso se llama exagorazo, lo sacó del mercado. ¿Ve? Pero afuera del mercado ya le suelta las cadenas y le dice libre, váyase. Eso se llama lutrón, dejar ir libre. Amén. Aleluya. Entonces el que pagó en el mercado de los esclavos no es usted ni soy yo, el que pagó fue Cristo, que compró todas las almas a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, y por esa razón le dio toda potestad. Amén. Usted no tiene que ir al mercado de esclavos a hacer negocios con el diablo de ninguna clase. Yo viví una experiencia con el Señor, y la experiencia que yo viví es porque yo le estaba pidiendo al Señor que salvara las almas, y ha sido mi petición delante de Él. Y yo tuve, digámosle así para que me entiendan, un sueño. Y yo me vi que yo entré a un mercado de esclavos, pero venía un personaje que yo no veía, pero sabía que estaba conmigo. Amén. Y yo ya entré al mercado y me quedé viendo la gente atada. Y yo le decía al que andaba conmigo, ese, y conforme los iba señalando, iban caminando encadenados para afuera. ¿Ve? Gloria a Dios. Hice un buen grupo. Quería llevármelos todos. Hice un buen grupo. Y le dije al personaje que estaba conmigo, todos estos, y se les cayeron las cadenas. ¡Aleluya! Amén. Quedaron libres. Cuando el hermano de María, Lázaro, resucitó, salió, ¿verdad?, del sepulcro, estaba allá dentro del agorazo, pues vino el exagorazo, ve fuera. Amén. ¿Y cómo vino? ¿Y qué le dijo él a la gente? Desátenlo. Desátenlo. Amén. Porque lo imposible lo hace Dios. Lo posible lo hacemos nosotros. Nosotros estamos responsables de la sana doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, nosotros somos un lutrón de Dios. Nos quitó las cadenas y estamos libres. El que dijo libertad es verdaderamente libre. Amén. No estamos atados. No estamos atados a nada. Estamos bien. Bueno, digo yo soy bien, yo no soy usted. Amén. Gloria sean dadas a Dios. Estamos bien, estamos caminando bien. Siento paz y gozo. Señor me libertó. El Señor me libertó y me hizo libre. Amén. Y conoceré la verdad. Y la verdad os libertará. Amén.
Y al que el Hijo libertare, ese es verdaderamente libre. Ahora, Dios nos mandó a buscar las almas que Él ya compró. Y por eso dice que se predicará este evangelio por todo el mundo. Ni los musulmanes, ni los comunistas, ni nadie le va a decir a Dios dónde sí puede predicar y dónde no. Como decía anoche, hoy hay millones de musulmanes convertidos al Señor. Hoy hay millones de comunistas convertidos al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Porque las puertas del infierno no prevalecerán. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios se ha levantado una generación invencible. La iglesia es una generación invencible. Y no nos vamos a vender al diablo. Ni a las riquezas de este mundo. Ni a otro evangelio. Amén. Sino que mantendremos la pureza en la palabra. Y nuestros tesoros no están aquí, están allá. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria sean dadas al Señor. Por eso dijo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Está bueno que usted estudió y se hizo un profesional, abogado, ingeniero o lo que sea, pero en la casa de Dios aquí todos somos iguales. Es más, cuando nos vayamos para el cielo no va a necesitar ingenieros ni doctores ni nada de eso. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que va a necesitar es lo que usted y yo venimos aquí a la casa de Dios a practicar la alabanza, a glorificarlo, a exaltarlo, a dar la honra y la gloria a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Y si usted aquí no lo puede hacer, mucho menos allá. Porque aquí venimos a hacer una práctica. Una práctica nada más. De cantar, de alabar al Señor. Ya voy a terminar. Y mira una cosa, y más bravo se pone el diablo. ¿Por qué? Porque él en el cielo, con todo su rango y su poder y todo eso, lo que podía darle era la perfección de alabanza a Dios. Amén. Pero la Biblia dice que Dios es digno de suprema. 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 Los ángeles no cantan lo que no han vivido, pero nosotros sí podemos decir que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Verdad que sí? La sangre de Cristo tiene poder. Te puede decir libre, tú me hiciste libre. Ahora, Padre, te puede decir la verdad. Cantarlo también. Tiene poder para libertar, la sangre de Cristo tiene poder. Angelo,
manifestación del poder de la sangre de Jesús. Señor, ¿cuánto creen que le
Espíritu Santo desciende sobre este lugar. ¿Cuántos quieren ser bautizados con el Espíritu de Dios? Oh, yo siento un fuego. Un fuego que me está quemando. Un fuego que me está bautizando. Un fuego que me toca. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria al Señor! Yo siento un fuego. Yo siento un fuego que me está quemando. ¡Gloria, gloria, gloria al Señor! Levante su voz y adore la gloria del Señor. Diga conmigo, fuego, fuego, fuego es lo que quiero. ¿Cuántos quieren ese fuego del Espíritu? Fuego, fuego, fuego es lo que quiero. Dámelo, 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 Señor. Todas las promesas. Ardiendo el fuego.
está el Señor. Aquí está el Señor. Aquí está el Espíritu Santo. Tienes que alabarle, tienes que glorificarle. Es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios. Oh, gloria al Señor. Es la verdad de Dios. El Señor está aquí. Él mora en medio de su pueblo. Para casa. Amén, Dios los bendiga, mi hermano.